El 5 de marzo, finalizada ya la temporada general, organizaba la Asociación Española del Perro Perdiguero de Burgos las pruebas de trabajo en campo sobre caza, con la finalidad de seleccionar los mejores reproductores, aquellos cuyas características morfológicas y aptitudes funcionales interesa fijar para la mejora y desarrollo de la raza. Aquí vemos a Brut de la Laja, que ganó hace 4 años el máximo galardón que la asociación concede al mejor perro de la temporada. Ahora tiene 8 años. Pertenece a Agustín Calvet. Es un perro realmente de caza y de caza práctica, para un cazador que desee disfrutar de la caza con tranquilidad y con sosiego. Actualmente la selección se encamina hacia perros de una talla media, donde estén corregidos los defectos característicos defectos de la raza que tuvo en sus orígenes y posteriormente por efecto de la consanguinidad, sobre todo en los años 40, los años 40 al año 60, y se conceptúa el estándar del año 81 como el actual, y como digo, se tiende a un perro de talla media donde están corregidos los defectos de cabeza, el estropión de los ojos, se ha mejorado considerablemente la línea orsolumbar, los aplomos, y se mantiene sobremanera el paso de caza y el carácter, sobre todo en la función de apego y dependencia a su dueño. Un mes y medio antes, se celebraba una jornada de caza con perdiguero de Burgos, convocada por la asociación, en los terrenos de la localidad toledana de Tembleque, con la idea de observar el comportamiento de los diferentes perros en el campo. Nos probamos a coger toda la ladera para dejar el sol que lo tenemos detrás y no ir cazando para allá con el sol de cara. Y vamos a dar toda la ladera y vamos a tratar de echar las perdices de la ladera aquí a las tierras. Que ahí hay luego maleza y olivares, ahí. Efectivamente, ahí se, y ya con más temperatura se va a aguantar más. Bueno, cazamos esa ladera. Es muy importante, el que vaya por la mano de arriba, que seguramente puedo ser yo perfectamente, tengo que ir muy atrasado. Y el que vaya por la mano baja, el que vaya abajo del todo, ese tiene que ir 150 metros o 200 metros por delante de mí. O sea, tenemos que ir
así, porque si no, no recogemos las perdices. La mano de abajo tiene que ir por las tierras prácticamente. ¿No lo vas a medir, Francisco? Pues si va Manolo ahí, el siguiente que vaya ovejero y el siguiente voy yo, por ejemplo, si quieres. Pues, te ha dicho que iba. Vale. José Manuel Sanz Timón es una persona muy conocida dentro del panorama cinegético. Su trabajo ha estado enfocado siempre al mundo del perro. Ha dirigido varias publicaciones. Es el titular de la Fijo El Tudal. Fue el fundador de esta asociación y actualmente es director de crianza y selección del perro perdiguero de Burgos. Caza con Gus de Pedralbes, de 6 años. Hugo del Bergueral tiene 7 años y pertenece a Jorge Sainz. La ha cobrado Nani, que se la ha entregado a su dueño, aunque la abatió José Manuel. Se va de ala. Guau, que si va. Pues eso fue lo que hace la... Mira otra libra ahí abajo. ¡Cobra, Hugo! ¡Cobra, cobra, cobra, cobra! Busca, busca. Muy bien, Hugo. Venga, vamos. Muy bien, Hugo. ¡Cobra!
Es una hembra. Están gordas, ¿eh? Para el año que ha habido, no están en las perdices. Viene. Ha caído muy cerca de la posición de Jorge y Hugo se dispone a cobrarla. Está puesto porque está pegada. No, se ha ido la perdiz ya. Tú tranquilo, la perdiz no se le va. ¡Cobra, Hugo, vamos, venga! Muy bien, Hugo. Vamos. ¿Hugo? Muy bien. Sí. Vale. Otra. Yo creo que esa es. Esa va tocada igual. Vamos a por ella. En este recodo la vimos caer. Ahí la muestra Nani. Y ahora también Brut. No, ¿qué tengo que esperar? Bueno. No. No. Poco a poco. Vale. Arriba, Nani, arriba. Venga, una escopeta. Nani, ven. Aquí. Siéntale. Senta. Nani. Senta. No. Sí. Quieto. Seguimos ahora con Agustín y Brut de la Laja. Ahí va. Ahí por otro lado. Aquí. Nunca ves tu bicho de esto. Mira. Aquí. Nem. Porta, nem. Nem, no ve. Aquí. Porta aquí. Porta. Está preñado. Nani de Ovejero es actualmente la perra campeona de la asociación. Tiene 8 años, caza cerca y es una excelente rastreadora. Su dueño es Juan José Ovejero. Se le estaba corriendo, por eso no paraba. Se le estaba...
Guapa, guapa. Sí. Guapa. Sí. Las vistas desde esta atalaya son impresionantes. El perdiguero de Burgos es ante todo un perro de vientos, empleando la nariz generalmente a media altura. Pero además, y esta es una característica muy importante, sabe bajarla al suelo y seguir un rastro con el tesón y la minuciosidad que exige esta búsqueda. ¡Cobra, Nani! ¡Cobra! Esa es la perdiz que llevaba adelante. Busca abajo, baja abajo. Baja abajo. Mira, busca. Busca. No sopla viento. Dani, mira. Mira, 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 mira. Búscala. 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 Cobra. Cobra. Aquí. Ven. Vamos. Vamos. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí. Guapa. Guapa. Voz de Pedralbes tiene 3 años y medio. Pertenece a José Díaz. Había otra, y vos la ha mostrado. Vale, Scooby, tráela. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Muy bien. ¿Eh? Cobramos también la anterior. Al mediodía, una comida en el campo reúne a todos los participantes. Llegaron a las 8 de la mañana y llegaron a la Pablo, la verdad es que esto comprará un montón de cazos, yo no son la de. Por la tarde, aún tendríamos tiempo de disfrutar con el trabajo de más perros, que nos ofrecieron un buen ramillete de interesantes lances, como este de Pedro Álvarez, presidente de la asociación, y su perrita, Dana de Pedralbes. Thank you.
Jara del Bergueral tiene 7 años y mucha pasión por la caza. Es propiedad de Francisco Sainz. Thor es un buen ejemplar de perdiguero de Burgos. Tiene 2 años y es conducido por Pilar Jalón. La mostró muy bien Thor. Ha sido una pena que Pilar no se quedara con ella. No obstante, hay que decir que está tirando con una escopeta prestada del 12, cuando suele cazar con una del 20. La venía buscando el monte. Sí, sí. Venía al resguardo. Efectivamente, se trata de una codorniz. Ahora quien la intenta levantar de nuevo es Mariano, también con Thor, al que a veces llama Al. Pablo la vio caer. ¿Muerta? ¿Muerta? Muy bien. ¿A la mano? Estaba, ¿eh? Estaba de ¿a la mano? ¿En? Ha colgado las patas. ¿En? De ala, ¿no? ¿A la mano? Muy bien. ¿De las patas? Muy bien. Sí, ha colgado las patas. Muy bien. Eduardo Codina lleva a Luna. Es esta una perrita de 2 años muy metida en caza. Las liebres están en celo a estas alturas de la temporada. Tras abatir la primera esta mañana, se acordó no tirar a más. Otra codorniz. Nos vamos de nuevo con Mariano y Thor. Parece que llevan perdices delante.
anda cerca. Lucas González, en su libro El noble arte de la caza, escrito en 1950 y publicado por Editorial Mon, habla del perdiguero de Burgos como el perro por excelencia. Nosotros hemos asistido a algunas de las pruebas de selección y entrenamiento de caza práctica que se están llevando a cabo en nuestro país a fin de situar a esta raza autóctona, una de las más antiguas que se conocen de perros de muestra, en el lugar que se merece tanto por tradición como por la forma de desarrollar su trabajo en constante comunicación con el cazador.